La entomología forense es el estudio de artrópodos asociados con cadáveres. Hace unos 3600 años se menciona por primera vez la mosca verde y la mosca azul, comunes en casos de forense. En las civilizaciones antiguas, moscas y escarabajos aparecen como amuletos en sellos cilíndricos, como un dios y como una de las plagas de la Biblia en la historia de Éxodo. Pero fue Aristóteles quien aportó datos anatómicos y biológicos que describió y clasificó dentro del orden científico. El nacimiento de la entomología médico-criminal se produjo en el siglo VIII, en China, donde se escribió el libro El lavado lejos del error. Aquí aparece el primer documental escrito de un caso resuelto por entomología forense. Una de sus principales funciones es tener un estimado o intervalo de tiempo de la muerte, además de identificar el lugar del suceso y los posibles traslados del cuerpo. El comportamiento habitual comienza con dípteros, seguido de estos suelen aparecer coleópteros, y en la etapa final se encuentran coleópteros, ácaros y lepidópteros. Para la propia secuencia de colonización y las especies implicadas varían en función de múltiples parámetros, entre los que destacan la región biogeográfica, la época del año y las características ambientales particulares del hábitat en el cual se encuentra el cadáver. Transcurrido 72 horas de la defunción, la entomología forense es usualmente el mejor método y en muchos casos el único para establecer el intervalo post-mortem. Existen dos métodos para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte usando la evidencia de los artrópodos. El primero utiliza la edad y la tasa de desarrollo de las larvas. El segundo método utiliza la sucesión de artrópodos en la descomposición del cuerpo. Ambos métodos se pueden utilizar por separado o conjuntamente, siempre dependiendo del tipo de restos que se estén estudiando. Si el video te gustó, amigo, por favor déjanos un like, nos ayudará mucho. Y suscríbete para mayor contenido. Nos vemos.